de la fase regular i avui toca duel català. Ens visita el líder de la categoria, al qual li volem posar les coses molt difícils i esperem el vostre suport per aconseguir-ho. Tot seguit us presentem els protagonistes del partit. Bàsquet Girona, amb el número 0, Màxim Esteban, amb el número 1, Herbert Graham, amb el número 3, Albert Sabat, amb el número 5, Sergi Costa, amb el número 7, Víctor Muñoz, amb el número 8, Adrià Montanut, amb el número 9, Antonio Hester, amb el número 10, Robert Cusials, amb el número 12, Mornian, amb el número 19, Víctor Moreno, amb el número 21, Beno Dijkstra, i amb el número 77, Gerard Sevillano, entrenador el senyor Àlex Formento. Torrons Vicenç, Club Bàsquet L'Hospitalet, amb el número 1, Gran La Folla, amb el número 2, Joan Creus, amb el número 10, Simon Francis, amb el número 11, Ivan García, amb el número 14, Xavier Guia, amb el número 15, Edgar Sane Bifario, amb el número 19, Albert Toms, amb el número 22, Javi Balastegui, amb el número 23, Moja Dio, amb el número 24, Nil Baqués, i amb el número 51, Lestan Gordon. Entrenador el senyor José Manuel Olla. Els àrbitres del partit són els senyors Fernando Martínez i Jesús Marín. Som-hi, afició, anem a competir. Molta sort per a tots i força l'Hospi! Amigas, amigos, seguidores de la LEP Plata 2019-2020, os saludamos desde el Poliesportiu Municipal del Centre por segunda semana consecutiva. El Club Bàsquet L'Hospitalet, que disputará aquí en su casa, en su feudo, su partido correspondiente esta semana ya, la 18ª jornada. 9 victorias, 8 derrotas para nosotros ahora mismo, por tanto 18 jornadas ya. Se acerca el momento decisivo de la temporada, cuando los equipos quedarán encuadrados entre el grupo A1 y el grupo A2, y hoy nos enfrentamos a Bàsquet Girona, el líder de la conferencia este, que tan solo ha perdido en 3 partidos de los primeros 17 que ha disputado. De este modo, pues, os podéis imaginar el partidazo que nos espera aquí en el Municipal del Centre. Y lógicamente unos saludos a los aficionados de Girona que no han podido desplazarse. Desde aquí, desde el Hospitalet, un saludo cordial. No sufráis mucho, nosotros siempre lo hacemos. Es seña de identidad del Turrons Vicenç
Club Bàsquet l'Hospitalet, però los aficionados de Bàsquet Girona, la verdad es que esta temporada han tenido pocos motivos por el momento para sufrir, puesto que su equipo, el equipo que entrena Àlex Formento, exjugador de Club Bàsquet l'Hospitalet, pues han tenido pocos motivos, como digo, para sufrir. Pocos instantes ya para que empiece el duelo, los árbitros que van a ser Fernando Martínez Estopiñán y Jesús Marín Abad, y lógicamente desearles también toda la suerte del mundo. Como digo, Bàsquet Girona, líder de la conferencia este, con 14 victorias en 17 jornadas, muy de cerca les siguen Club Bàsquet Prat por una banda y Real Murcia por la otra, los dos equipos con 13 victorias, una menos solamente que el equipo que juega en Fontajau. Nosotros pues ahora mismo en quinta posición, como os decía ahora mismo, con 9 victorias y 8 derrotas, un equipo del Turrons Vicenç Club Bàsquet l'Hospitalet que la verdad es que está siendo muy regular. Un tropiezo por aquí, una victoria por allá. Hemos tropezado un par de encuentros que nadie esperaba, como fue ante la Roda aquí en casa y también frente a Pardiñas Lleida. Si bien es cierto que yo me harté de repetir que aquel partido tenía trampa, puesto que Club Bàsquet Pardiñas es un equipo que da más guerra de lo que a priori se pueda prever. Y en cambio hemos cosechado triunfos muy satisfactorios. La semana pasada, por ejemplo, frente a Gran Canaria fue uno de ellos. Ahora sí, ya saltan los 5 iniciales en pista. Por parte del Club Bàsquet l'Hospitalet jugaran Joan Creus, Gran Lozoya y Nil Baqués. Comença a sortir a pista amb Gran Lozoya, Joan Creus, Alberto, Mojarió y Nil Baqués. Como hombres exteriores, como decía, y por dentro van a jugar Albert Toms en las funciones de ala pivot y Muhammadu Diop como center. Por parte de Bàsquet Girona ya veo con el número 0 a Maxim Esteban, con el 9 Antonio Hester, uno de los más peligrosos del equipo visitante. Con el 3 está Albert Sabat, menudo otro crack este, Albert Sabat, lo conocéis bien de sobras. Con el 19 Víctor Moreno y con el 21 Meno Dijkstra. En el círculo central Diop y Hester, y empieza ya el partido, 18ª jornada, Le Plata 2019-2020. Primer ataque que corresponde al Club Bàsquet l'Hospitalet, balón que controla Albert Toms, frenado en estos primeros compases por Antonio Hester. Y ahí tenemos a Diop, Muhammadu Diop. Se empareja con Dijkstra y el primer tiro que no entra, el rebote va a las manos del jugador holandés, Menno Ludwig Dijkstra. Jugador que, por cierto, cumplió años el pasado viernes, no, sábado, el día 11, cumplió 22 años. Así pues, lo felicitamos, como siempre hacemos desde aquí. Cualquier jugador, cualquier entrenador, cuando cumple años, nos gusta felicitarlo. Rebote ahora para Antonio Hester, que captura el primero. Es un gran reboteador, el 9 de Bàsquet Girona. A buen seguro que lo va a demostrar en el partido de hoy. 10 segundos aún de posesión para Bàsquet Girona. Ahí controla Maxim Esteban. Antonio Hester alargando la posesión ahí el equipo de Àlex Formento. Y desgraciadamente acaban perdiendo el balón. No se acabaron entendiendo Albert Sabat y Antonio Hester. 0-0. Continúa el marcador de inicio, 1 minuto 7 segundos ya disputados del partido. Ataque ahora para el Club Bàsquet l'Hospitalet. Joan Creus cruzando la divisoria con Gran Lozoya, el californiano que busca entrar. Joan Creus, cuidado que queda liberado. El tiro que entra. Joan Creus, triplazo, 43,8% de acierto desde el 6,75, suma los 3 primeros puntos, Joan Creus que está en 10,7 puntos por partido. Enorme las funciones del base de Granollers, que la semana pasada también cumplió años y enchufa la primera canasta. Ahí lo tenemos en la transición rápida, buscando tabla, en el rebote Albert Toms, y 2 puntos más para el Club Bàsquet l'Hospitalet. 2 puntos para Albert Toms, 5-0 de inicio. Importante empezar pegando fuerte, porque Bàsquet Girona va a ser un rival durísimo con todas las letras mayúsculas. Ahí tenemos nuevamente a Antonio Hester mirando de penetrar con Dijkstra, canasta fácil para el holandés Menno Ludwig Dijkstra, el jugador de los Países Bajos. Primera temporada en Bàsquet Girona, que suma sus 2 primeros puntos. Y Joan Creus picando a tabla. Empieza enorme Joan Creus. Empieza muy bien el Bàsquet, el Club Bàsquet l'Hospitalet,
que sigue con esta con este margen de más 5, 7-2, 7 y medio para acabar el primer cuarto. El triple que miraba de anotar ahora Màxim Esteban, la suerte le fue adversa y el Club Bàsquet L'Hospitalet que puede seguir abriendo brecha en el marcador. Con Albert Toms jugando por la izquierda, le saca la falta personal a Màxim Esteban. Primera falta personal del partido, le cae a Màxim Esteban, 21 años, jugador de Barcelona, 2-0-1 de altura, que suma su primera falta personal en el partido. Tres temporadas estuvo seguidas en la Lep Oro con el Futbol Club Barcelona y ahora está ahí en su primera temporada en Bàsquet Girona. Apurando la posesión ahora Club Bàsquet L'Hospitalet. Albert Toms para adentro. Nueva canasta ahora de Albert Toms. Empezaron fuertes Joan Creus por dentro, por fuera y Albert Toms por dentro. Y esto sitúa el 9-2 en el marcador. Se ve sorprendido de momento el equipo de Àlex Formento. Pero tiempo habrá, y a buen seguro que lo hará, corregir la situación. Rápida la transición ahora para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Y quien anota la canasta es Muka Madudiok. Tiempo muerto ipso facto. Tiempo muerto que debe pedir Àlex Formento, porque empieza como una auténtica apisonadora el Club Bàsquet L'Hospitalet. Yo empecé el partido muy feliz y muy contento, puesto que se me ha obsequiado con un libro, esto por parte de Paco Caballero, el director del Torneig Junior, que nada más empezar el partido me ha regalado la Pitipedia, el libro de Piti Hurtado, con prólogo de Antoni Daimiel. Así pues, no puedo empezar mejor el partido de hoy, y el Club Bàsquet L'Hospitalet, que me quiere acompañar en esta alegría, en este holgorio, y un 11-2 de inicio para nuestro equipo. Lógicamente preocupado Àlex Formento, tiene que frenar esto en seco, pedir el tiempo muerto, y vamos a ver si puede corregir la situación el, como decía antes, exjugador de Club Bàsquet L'Hospitalet, dos temporadas estuvo en nuestro equipo, y mirar de poner los puntos sobre las is. Partido ya terminado, Gran Canaria que doblegó a Club Bàsquet Pardiñas. Si no me equivoco, este partido empezó a las 11:30 de esta mañana, 98-82, victoria que nos favorece en cierta medida, porque Gran Canaria estaba igual en victorias y derrotas que Club Bàsquet Pardiñas. Lo que ocurre es que la semana que viene nosotros nos vamos a Lleida, así pues en este sentido nos puede favorecer que Club Bàsquet Pardiñas haya tropezado, pero Gran Canaria que suma la octava victoria. Así pues, nos obliga, lógicamente, a nosotros a hacer lo propio aquí esta tarde-noche de sábado. Se reemprende ya el partido. Albert Sabat con el balón. Joan Creus, que le vigila de cerca. Ahí tenemos al 3 de Bàsquet Girona. Puso ahí bien la mano Muhammadu Diop. No pudo controlar el balón, pero al menos deja en 4 segundos el reloj de posesión. Muy buena la actitud del equipo de José Manuel Oya, no nos podemos quejar en absoluto. Es de aquellos partidos que lógicamente uno los ha estado preparando toda la semana, y hoy es el momento de recoger los frutos. Ahí tenemos a Joan Creus combinando con Albert Toms, que ralentiza el juego, jugando bien los jugadores de José Manuel Oya en estos primeros instantes de partido. Casi 4 minutos ya disputados de primer cuarto, y Albert Toms haciendo 2 rectificados en el aire. Finalmente no pudo conseguir la canasta del 19 del Turrons Vicens. Club Bàsquet L'Hospitalet, ocasión ahora para Bàsquet Girona de reducir diferencias. Dijkstra, defendido ahí por Joan Creus. El balón largo lo controlará ahí Màxim Esteban. Se la juega ahí desde el lateral y fulminando desde el triple Víctor Moreno, primer triple del partido. Un Víctor Moreno que está en un 36,1% de acierto desde el triple, y pone los 3 puntos ahora para el Bàsquet Girona. La falta personal ahora, que si es de Màxim Esteban, será la segunda. Así es, la segunda de Màxim Esteban, y mandará a Gran Lozoya a la línea de los tiros libres. Un Gran Lozoya que está enorme. Ahora comento sus estadísticas un momento, porque antes se reincorporará en pista Gerard Sevillano, el 77 de Bàsquet Girona, que sustituye a Màxim Esteban. Tiros libres, como digo, para Gran Lozoya. Está cósmico el californiano, 15,9 puntos por encuentro, 4,2 rebotes, 1,8 asistencias, 1,5 recuperaciones. Y en el tiro libre,
Anota el primero. Está en un 90,9% de acierto. 90,9. O sea que para que falle uno se tiene que producir casi un milagro. Va con el segundo. Gran Lozoya. Lo transforma. Y nos ponemos 13-5 en el marcador. Más 8 para el Turrons Vicens. Club Bàsquet L'Hospitalet. Ataque para Víctor Moreno. Defendido justamente por el californiano. Víctor Moreno con Hester. Viene Sabat. Vuelve a ser Víctor Moreno desde el central. Anotando, fusilando, acribillando desde el triple. Víctor Moreno, qué grande es este hombre. Víctor Moreno Martín. Que la semana que viene, la semana que viene, el domingo, cumplirá 22 años. Es del 26 de enero, el jugador de Alcorcón. Y lo quiere celebrar con una victoria hoy aquí en el municipal del Centre. 13-8 en el marcador. Gran Lozoya. 5 segundos. Balón para Diop. Tiene que irse al suelo el senegalés. Y finalmente hay lucha. Y la flecha, vamos a ver a quién favorece. Fue in extremis, porque estaba ya sonando la bocina. Pues tenemos una suerte de mil demonios, porque el Club Bàsquet L'Hospitalet recupera el balón. Finalmente balón para Bàsquet Girona. Yo creo que es en cierta medida justo, porque la bocina, como decía, estaba ya sonando. Así pues, hace méritos en defensa Bàsquet Girona, que recupera el balón. Un Bàsquet Girona, ja sabeu que la temporada passada en la LEP Plata terminó noveno classificado i està, per tant, su segunda temporada consecutiva en la tercera divisió del bàsquet estatal. Un equipo dirigido por Àlex Formento, 43 años, el técnico de Barcelona, que fue jugador de nuestro club. Ara la falta personal, no se indica, yo hubiera jurado que era falta personal, pero los árbitros indican que será posesión del Bàsquet Girona. 19 segundos aún tendrá en el reloj de posesión. Balón que servirá de fondo Gerard Sevillano Puig, jugador de Badalona, que sirve ya de fondo. Y el ataque es de Víctor Moreno. La defensa de Gran Lozoya. Le puede quitar el balón el californiano. Se va para adentro. Suma la canasta. Enorme ahí Gran Lozoya, no solamente recuperando el balón, anotando la canasta y perjudicando con una falta personal a Víctor Moreno. Entra en pista ahora Edgar San Epifanio, también lo hace Iván García. Se van a sentar Nil Vaqués con el 24 y con el 19 Albert Toms. Tiros libres nuevamente para Gran Lozoya. Repetimos la estadística, 15,9 puntos por partido, 4,2 rebotes, 1,8 asistencias, 1,5 recuperaciones. Va con el primero Gran Lozoya. No, con el primero y con el último, porque eran 2 más 1. Estamos en más 8 y yo creo que me está costando asimilarlo. Es sorprendente. Porque lógicamente Bàsquet Girona, insisto, más allá de lo que haga en el partido de hoy, está cojando una primera fase de la temporada espectacular, 14 victorias en 17 partidos, y de ahí que la sorpresa sea mayúscula aquí en el municipal del Centre. Pero esto hay que cuajarlo hasta el final, lógicamente. En ataque el equipo que he visto hoy de rojo, en ataque Gerard Sevillano, 16-8 en el marcador, 4-15 para cerrar el primer cuarto. Balón para Hester, va para adentro, y ahora la asistencia de Hester para Dijkstra, del jugador de los Países Bajos, que anota la canasta. Está en 10,3 puntos por encuentro, 5,1 rebotes, 1,1 asistencias y casi un tapón por encuentro menos Ludwig Dijkstra. Ahora la bomba, eso no era un pase, eso era un misil que se pierde de banda. Y habrá nuevo cambio, entrará ahora a Herbert Graham con el número 1 en la espalda. Herbert Noel Graham, 26 años, jugador norteamericano, primera temporada en Bàsquet Girona. De hecho está desde el 3 de diciembre, o sea que lleva un mes y medio aproximadamente Herbert Noel Graham, el jugador, como digo, de Estados Unidos. Antonio Hester subiendo el balón, se frena con Sabat. Sabat para adentro, la bomba queda corta, rebote para Iván García, que también la sube. Aquí todo el mundo se atreve. Partido de muchos quilates el que estamos presenciando aquí en el municipal del Centre.
en el rebote, finalmente para Gerard Sevillano. Sabat con Hester, defendido por Iván García. Hester para Dijkstra, moviendo el balón por fuera el básquet Girona. Y con determinación ahí Graham, que suma, no suma finalmente, el rebote para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Ciertas imprecisiones ahora para Bàsquet Girona. Y saca provecho ahora Edgar San Epifanio. Desde esta posición suele ser letal. Dos puntos más para él, 18-10. Entramos ya en los últimos tres minutos de primer cuarto. Más 8, sigue Club Bàsquet L'Hospitalet. Bàsquet Girona un tanto incómodo. Es buena la defensa del equipo de José Manuel Oya. Buenos síntomas para nuestro equipo. Puso los pies ahí Muhammadu Diop. Subirá a 14 la posesión. Y entrará en pista ahora Leston Gordon. Se sienta Muhammadu Diop. Y entra el jugador de Trinidad y Tobago. Y también hará lo mismo Morniang. Con el 12 en la espalda. Morniang, el jugador de 21 años de Senegal. Primera temporada en Bàsquet Girona. Morniang que entra también en pista. Sevillano de banda con Sabat. Viene al bloqueo Niang. La pide. Sabat, sin embargo, decide abrir para Herbert Graham. Busca el lanzamiento exterior, el 1 de Bàsquet Girona. Gerard Sevillano indicando jugada con la cabeza a la media vuelta. Buena la canasta del 77. Qué grande es Gerard Sevillano. Hablaremos de él. Gerard Sevillano Puig poniendo el 18-12 en el marcador. Turno de réplica para Bàsquet, para Club Bàsquet L'Hospitalet. Edgar San Epifanio buscando el triple. Balón al hierro. Rebote ahora para Herbert Graham. 2,3 rebotes por partido para el hombre que tiene ahora el balón. Con Niang. La tiene Sabat. Vemos a Xavi Guía preparado para entrar desde la banda. Hester expirando los segundos. Sabat en la finta. Asistiendo, mirando de asistir a Herbert. Y la falta personal clara de Leston Gordon. Y Antonio Hester, que le arranca la falta personal, es la primera a Leston Gordon. Y entra en pista ahora sí Xavi Guía. Vamos a ver si puede completar un buen partido. Ha tenido ciertos problemas físicos Xavi Guía. Y ojalá que deje atrás los pormenores, que a veces no son ni lesiones, pero son pequeñas advertencias que te da el cuerpo, y que lógicamente el entrenador, si tiene la oportunidad de hacer rotaciones, está obligado a hacerlas. Tiros libres para Antonio Curtis Hester, 29 años, norteamericano, 1,98 m. Transforma el primero. Estuvo en la temporada 14-15 en la Lep Plata con Club Bàsquet Tarragona, y ahora está en su primera temporada y haciéndolo de maravilla en Bàsquet Girona. 63% en el tiro libre. No pudo anotar el segundo. 12,8 puntos por encuentro, 8,4 rebotes, 1,7 asistencias, 1,2 recuperaciones. Estas son las estadísticas de Antonio Curtis Hester. En ataque el Club Bàsquet L'Hospitalet. Iván García para Leston Gordon. ¡Canasta! Del de Trinidad y Tobago. Asistencia de Iván García. Más 7 para el Club Bàsquet L'Hospitalet. 20-13. En ataque el equipo del Pavelló Fontajau, donde juega el Bàsquet Girona y donde también juega el Uni Girona. El equipo que está en la Liga Femenina, en la primera división de la Liga Femenina. El triple ahora de Antonio Hester. Un jugador que tiene un 26,3 en el triple. No es una gran estadística, pero ahora ha sido valiente y ha podido anotar desde el triple. Miraba de replicar ahora Balastegui, Javier Balastegui. Y cuidado que se nos acercan a 4. Y aún lo pueden hacer más todavía si sacan fruto de este ataque los jugadores de Alex Formento. La falta personal es de Xavi Guía. No estamos en bonus, ni mucho menos. Así pues, Gerard Sevillano, el jugador de Badalona, que sirve de banda con Niang. Y ahí está Sergi Costa. Sergi Costa con la defensa de Xavi Guía. Sigue botando el 5 de Bàsquet Girona. La falta personal ahora clara. Primera falta personal de Edgar San Epifanio. Sergi Costa, que saca
La falta personal és la tercera del Club Bàsquet L'Hospitalet. De banda servirà Herbert Noel Graham. Primera temporada en Bàsquet Girona. Primer mes y medio en Bàsquet Girona para Herbert Graham. Y ahí está Sevillano. Cuidado con la amenaza del doble 7. Rebote para Hester. Pierde el balón ahí el norteamericano, que seguramente aprecia una posible falta, pero el árbitro Fernando Martínez no lo ve así, y él es el que manda junto con Jesús Marín Abad. No hay falta, por tanto recupera la posesión el Club Bàsquet de L'Hospitalet. Iván García con Balastegui. Últimos 35 segundos de primer cuarto. Balastegui para adentro. Canasta. Canasta del 22 del Club Bàsquet de L'Hospitalet, que nos da oxígeno. Volvemos a estar ahora en más 6. Y la réplica ahora, picando a tabla, dos puntos más para Bàsquet Girona. Por lo que hace anotación, Club Bàsquet de L'Hospitalet está en 76,4 por partido. Bàsquet Girona un tanto mejor, 80,2. Y el líder, que sigue siendo Club Bàsquet Prat, 81,9. Casi 82 puntos por partido para Club Bàsquet Prat. Iván García, mal tiro ahora para Iván García, yo creo que punteado. Y ahora ya sin tiempo para más. El lanzamiento desde media cancha que no fructifica y nos vamos ya al final del primer cuarto. 22-18 más 4 para el Club Bàsquet L'Hospitalet, que repito, habida cuenta de que Bàsquet Girona es líder, habida cuenta de que Bàsquet Girona suma 4 puntos más por partido, 80,2 como decía, 76,4 para Club Bàsquet L'Hospitalet, pues teniendo en cuenta todas estas circunstancias, yo creo que los aficionados que estamos aquí en el Municipal del Centre hoy podemos estar de momento, más que satisfechos. Un equipo, el Bàsquet Girona, que ya lo sabéis, lo preside Marc Gasol y es obligado a hablar de los 6 triples que ha anotado el mediano de los Gasol esta madrugada pasada con Toronto, 6 triples para él en el partido que enfrentaba a Toronto frente a Washington. Creo que es récord para él, ¿no? Triples, 6 triples en un partido, creo que es récord para él. Y otro jugador al que también le felicitamos, no sé si nos va a escuchar o no, Luka Doncic. Este ya, bueno, es que las felicitaciones le salen por las orejas esta temporada. 8 triples, 8, se anotó 6, Marc Gasol, 8 para Luka Doncic en el partido que enfrentó a Dallas Mavericks frente a los Portland Trail Blazers. Así pues, muy bien los partidos de Marc Gasol por una banda y de Luka Doncic por la otra. Les felicitamos a ambos y que sigan las alegrías para el esloveno y para el de Samboy. Termina ya el tiempo que hay entre cuartos. Nos vamos ya al segundo cuarto. De momento 2-2, 1-8, más 4 para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Partidos importantes también, por cierto, el de mañana, creo que es mañana, Club Bàsquet Benicarló frente a Albacete Bàsquet. Albacete Bàsquet que está también ahí detrás nuestro, siendo egoístas, lógicamente, desear la victoria para Club Bàsquet Benicarló. Tengo un gran aprecio para el equipo del Pabellón del Parque, pero en momentos así uno tiene que ser un tanto egoísta. Y también el partido que empezó a las 6:15, en cuanto tenga resultados os lo comunico, entre Club Bàsquet Prat y Futbol Club Barcelona, y a las 7 el Real Murcia que recibía Club Baloncesto Villarrobledo. Partidos todos ellos, que en tanto tenga información os lo comunico. Puso ahora la mano Muhammadu Diop, cortocircuitando el ataque de Bàsquet Girona, el equipo del Pavelló Fontajau, que tendrá aún 12 segundos más de posesión. Sevillano con Herbert Graham. Viene a ayudar ahí Muhammadu Diop. Sergi Costa. Ahí Niang mirando de entrar. Captura el rebote, pero finalmente la pierde ahí Mor Niang. De este modo, pues, recuperamos la posesión. 6 puntos para Víctor Moreno en el primer cuarto, 5 para Joan Creus, 5 para Gran Lozoya, máximos anotadores. Al final del primer cuarto me llegaron las estadísticas, rápidamente les pego un golpe de ojo, yo os lo hago saber. Me vuelvo a centrar en lo que ocurre en el partido, de momento no se ha movido el marcador, 2-2, 1-8, oportunidad para hacerlo para Bàsquet Girona. Hester, que acaba perdiendo el balón, lo recupera
Club Bàsquet L'Hospitalet. Balastegui per a Edgar Sanelli Fàstor. Asistencia de la escolta. Anota la canasta el alero. Nos ponemos 2-4-1-8. Un Edgar Sané Epifanio que está en 9,1 puntos por partido, 3,6 rebotes, 1,5 asistencias y 1,3 recuperaciones. Sigue atacando Bàsquet Girona, no hay fortuna en esta acción. Iván García rápido en la transición también. Le llegó el balón de Balastegui, vuelve a ser el 22, que cede para Iván García. Y ahora cuidado, a punto del campo atrás, Club Bàsquet L'Hospitalet. Finalmente no se produce y ahora Xavi Guía, era majestuoso el lanzamiento que intentaba el 14 del Club Bàsquet L'Hospitalet, pero no pudo anotar en esta acción. Indicando jugada Sergi Costa, el 5 de Bàsquet Girona, mirando de penetrar para Graham. Herbert Graham, 6 segundos aún de posesión. En el rebote se impone Morniang, balón a tabla, buenísima la acción de Morniang, el jugador de Senegal, que está en 2,8 puntos por encuentro y 2,5 rebotes. Primera temporada en Bàsquet Girona, que sitúa el 24-20. Y la excelente acción de Edgar Sané Epifanio, que tampoco, ley de Murphy, no puede cuajar con una canasta, lástima. Y ahora recuperamos el balón. Y habrá triple cambio, entrará Cusialls, entrará Moreno, entrará Dijkstra. Por parte del Club Bàsquet L'Hospitalet entran en pista Gran Lozoya, también Albert Combs. Hay aplausos para los jugadores que se están vaciando. Para estar 4 arriba frente a Bàsquet Girona te tienes que vaciar, eso es más que evidente. Pero de momento muy bien los pupilos de José Manuel Oya. 7:33 para irnos al descanso. En la faceta reboteadora también se impone el Bàsquet Girona, 36,3 rechaces por partido para el equipo visitante, 32,4, 4 rebotes menos para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Es el líder en esta faceta, Real Murcia, con 37,9 rebotes por encuentro. En ataque, Gran Lozoya. Botando ahí el 1 del Club Bàsquet L'Hospitalet, buscando la canasta. Estas acciones las borda, ¿eh? Estas acciones las tiene absolutamente milimetradas y pone así el 26-20 el jugador de California. Nuevamente en ataque el Club Bàsquet L'Hospitalet. Me está gustando muchísimo la actitud y el buen juego de todos los jugadores de momento del equipo de José Manuel Oya. Tropezó ahora Muhammadu Diop, la falta personal que le va a caer al número 10, a Robert Cusialls Borràs, jugador de Sant Cugat del Vallès, 23 años, 2'04 de altura, segunda temporada en Bàsquet Girona para Robert Cusialls. Forzó la falta personal Diop y esto le da derecho a ir a la línea de los 4'60, un Muhammadu Diop que está en 11,8 puntos por encuentro, 6,8 rebotes, 1,5 asistencias, 1,2 recuperaciones y casi un tapón por encuentro. Tiene un 70,3 desde el tiro libre y un, más que meritorio, 54,7 en el tiro de dos. Va con el segundo Diop, lo anota. 2-7, 2-0, más 7 para el Turrons Vicens, Club Bàsquet L'Hospitalet. En ataque Moreno, Víctor Moreno, con la defensa de Gran Lozoya. Albert Sàbat para Cusialls, asistiendo a Dijkstra. Muy buena la acción de Robert Cusialls. Y Meno Dijkstra, que no pudo desaprovechar el regalo, suma 2 puntos más. Está en 10,3 por encuentro el holandés y suma 2 puntos más, situando el 2-7, 2-2. 6-10 para irnos a la media parte. ¡Y el triplazo! ¡Triplazo de Gran Lozoya! 35,6% de efectividad desde el 6,75 y esto le vale para poner el más 8 para el Club Bàsquet L'Hospitalet. La respuesta, no hay respuesta, el tiro no entra, rebote en defensa bien cerrado para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Me está gustando mucho, ya lo he dicho varias veces, pero sigo insistiendo en el juego del Club Bàsquet L'Hospitalet, que de seguir así puede ganar el encuentro. Es muy temprano todavía.
y no hay que faltarle al respeto, ni mucho menos, a Bàsquet Girona, ¿eh? Esto no lo hacemos nunca con ningún equipo aquí en el Municipal del Centre, y lógicamente no lo haremos con el que es líder de la conferencia este, de la LEP Plata, con 14 victorias, solamente 3 derrotas. En 13 está Club Bàsquet Prat y Real Murcia. Gran Lozoya. Con Diop. 4 segundos, 3, hay que lanzar. No puede hacerlo Muhammadu Diop. Se pierde el balón. Recupera ahí Bàsquet Girona, que hizo una muy buena defensa. Semana que viene, ya lo sabéis, Bàsquet Girona que recibe a Real Murcia. Esto será el, creo que el domingo, a las 6 de la tarde, Bàsquet Girona, Real Murcia. Nosotros nos iremos el sábado a las 6 y media para jugar frente a Club Bàsquet Pardiñas. Y de momento aquí 30-22, Gerard Sevillano, palmeo de Dijkstra, no hay canasta. Últimos 5 minutos de primera parte, Javier Balastegui que controla el balón para Muhammadu Diop. Se levanta ahí el 23 del Club Bàsquet Hospitalet. El tiro no entra. Rebote en defensa para el equipo que viste de rojo. El equipo que preside Marc Gasol. Albert Sàbat con Dijkstra. Moreno chocando ahora con Balastegui. Le saca la falta personal. Víctor Moreno. Primera falta personal a Javi Balastegui. Entra la pista Joan Creus. Triple cambio ahora. Entra Creus, entra Baqués, entra Gordon. Víctor Moreno, como decía, el jugador de Alcorcón, 1,92 m de altura, que le sacó la falta personal a Balastegui, un hombre que ya estuvo en la 17-18 en la LEP Oro, con Orense Baloncesto, y la temporada pasada estuvo en la LEP Plata con Club Baloncesto Tormes. Primera temporada en Bàsquet Girona para Víctor Moreno Martín. Albert Sàbat, con Cusialls, que choca con Albert Toms. La recupera ahí el jugador de Mataró para Creus. Joan Creus con Lozoya. 30-22 en el marcador, más 8. 4-20 para irnos al ecuador del partido. Y nueva acción de 3 de Gran Lozoya. Enorme Gran Lozoya. Está motivado, está inspirado. Acepta el desafío Gran Lozoya. Sabe que nos enfrentamos al líder de la conferencia este. Y está respondiendo a las mil maravillas y obliga nuevamente a Alex Formento, al entrenador de Bàsquet Girona, a pedir el tiempo muerto. Enorme Gran Lozoya, que tiene un 35,6% desde el triple y ha fulminado nuevamente para poner el 3-3, 2-2. Muy buenas las prestaciones de Gran Lozoya. Tan buenas como las que tiene Antonio Hester, el que fue MVP en la jornada 3, en la tercera jornada, con 27 puntos, 10 rebotes en la victoria de Bàsquet Girona frente a Club Bàsquet Benicarló, 96-59, se impuso el equipo de Fontajau, el jugador formado en Miami Norland, es un jugador, Antonio Hester, que ha estado en Finlandia, ha estado en Bolivia con Atlético Nacional. Ha estado, como decía antes, en Club Bàsquet Tarragona, ha jugado en Perú. En la temporada pasada estuvo en Star Wing Basel, equipo de Suiza. De esta temporada está en su primera campaña en Bàsquet Girona. Y como os decía, fue el MVP de la tercera jornada en esta LEP Plata. Y también estuvo en el 5 ideal en la jornada 5. 20 puntos, 13 rebotes, 2 tapones en la victoria por un punto frente a Gran Canaria. Así pues, ya veis las facultades, las cualidades de Antonio Curtis Hester. 3-3, 2-2. Volvemos a estar en el partido. 4 minutos, 10 segundos para acabar la primera parte. En ataque, Gerard Sevillano, en ataque, Bàsquet Girona. La recibe desde el lateral, Víctor Moreno. Le saca la falta personal ahora. Primera falta personal, la Gran Lozoya. Y servirá de banda Gerard Sevillano, el 77 de Bàsquet Girona, defendido por Nil Baqués, que sirve para Albert Sàbat. Y ahora el balón impactó en el pie, creo que de Gran Lozoya. Tendrá 11 segundos aún Bàsquet Girona,
será Víctor Moreno el que ponga en circulación el balón. La recibe ahí Robert Cusialls, moviendo el balón hábilmente ahí Albert Sabat, que se movió para recibir el balón y anotar la canasta, el 3 de Bàsquet Girona, que está en 13,2 puntos por encuentro. Albert Sabat, 34 años de edad, y rindiendo a qué nivel, el mismo nivel que tiene ahora Gran Lozoya, un nuevo triple para él. ¿Cómo está Gran Lozoya en esta primera parte al menos? 3-6-2-4. Me tengo que frotar los ojos porque no me lo creo. Cuidado con Hester, a la media vuelta. Y ahí saltando para capturar el rebote sevillano, anotando la canasta y le saca la falta personal a Nil Baqués. Menudo crack también Gerard Sevillano. Un jugador que, naciendo como nació en Badalona el 24 de abril del 94, os podéis imaginar el fiestorro que había aquí en Badalona, me refiero, porque, si no me falla la memoria, 3 días antes el Joventut de Badalona había sido campeón de Europa frente a Olympiacos. Así pues, imaginaos en qué escenario nació Gerard Sevillano, nacido en Badalona el 24 de abril del 94. Sumó ahí los 3 puntos para su equipo sevillano, 3-6-2-7, ataque para el Club Bàsquet Hospitalet. Ahí está Gran Lozoya, defendido por 2 hombres, abre para Albert Toms, que también se añade a la fiesta, triple para Albert Toms, 3-9-2-7, sigue el recital del equipo de José Manuel Oya, que no pierde comba ni mucho menos, y esto está eléctrico. La respuesta ahora de Víctor Moreno, que va por los suelos. Buscaba ahí el 2-1 Víctor Moreno. Segona falta personal de Gran Lozoya. Y al menos tendrá la oportunidad de sumar desde los 4-60. Antes, sin embargo, aparece en escena el señor José, al que tengo un gran aprecio. Y además hoy ha sido el primero en comunicarme el resultado entre Gran Canaria y Club Bàsquet Pardiñas. Así pues, ahora encima me da información de primera mano el señor José, que es el encargado ahora de enjuagar el parquet para que pueda continuar el partido. Tiros para Víctor Moreno. Va con el primero, lo anota. 24 minutos por encuentro, 11,1 puntos, 3,2 rebotes, 1,4 asistencias y casi una recuperación. Y desde el tiro libre, cuidado, 96,9 de efectividad. Había lanzado hasta el día de hoy 32, había anotado 31. De 32, 31, un solo fallo para Víctor Moreno, que le vale para tener este 96,9% de efectividad desde la línea de personal. Enorme Víctor Moreno, que pone el 3-9-2-9. 2 minutos y medio para irnos a la media parte. Ahí tenemos a Edgar San Epifanio con Joan Creus. Combina con Albert Toms. Defensa férrea ahora para Bàsquet Girona. Tiene que aplicarse atrás, lógicamente, el equipo visitante. El tiro forzadísimo de Edgar San Epifanio. Era muy complicado. Y ahí la buena defensa de Bàsquet Girona. Y el triplazo ahora de Albert Sabat Vilà. El triplazo del 3 de Bàsquet Girona. 36,6% de efectividad para Albert Sabat, que fulmina la canasta. Un Albert Sabat que estuvo en su momento en las categorías inferiores del Club Bàsquet Llagostera y también del Club Bàsquet Sant Josep, que debutó con 17 años en la ACB con Casademont Girona, que ha jugado con Lleida Bàsquet, con Tenerife Baloncesto, con Fort Burgos en la Lep Oro, que también lo ha hecho en la ACB con el Joventut de Badalona, con Obradoiro, y que a sus 34 años sigue dando guerra, y con este triple pone el 3-9-3-2, 7 puntos de diferencia para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Se acerca con peligro Bàsquet Girona, que aunque le lleves 15 puntos de diferencia, no te puedes fiar en absoluto, porque no es líder de la conferencia este, porque sí, y a buen seguro que lo van a demostrar aquí en el Municipal del Centre, viviendo en directo, como siempre, los partidos del Club Bàsquet L'Hospitalet. 2 minutos 9 segundos para acabar el segundo cuarto, apurando el tiempo muerto Álex Formento Sánchez por una banda, José Manuel Oya Ugalde por la otra.
Qué grande el partido que estamos viviendo hoy. Ya lo pudimos hacer la semana pasada frente a Gran Canaria. Y no es porque sí que las gradas están repletas de gente. Me estoy fijando ahora. Y máximo de attendance, como dicen en Estados Unidos. Lleno práctico absoluto aquí en el Municipal del Centre. Y esto siempre es motivo de alegría para todos los que nos gusta el básquet, para todos los que seguimos la LEP Plata. Sirve ya de fondo Edgar Snevifanio. Y Gran Lozoya subiendo el balón con la defensa de Gerard Sevillano. Edgar Snevifanio en el bloqueo Leston Gordon. Sigue el 15 del Club Basket Hospitalet. Buscaba ahí la canasta. Vale los dos puntos. Si hay un jugador que tiene coraje, si hay un jugador que tiene valentía, ese es Edgar Snevifanio. Suma la canasta, arranca además el tiro adicional. Posible jugada de tres puntos para el 15 del Club Basket L'Hospitalet. Ya sabéis que el hombre que tirará el tiro adicional estuvo en su momento en Iraurgi. Saski Baloy fue por aquellos momentos que hizo su entrada en la ACB jugando con Gipuzkoa Basket. Después estuvo en la LEP Oro con Club Basket Cornellà, con Palencia Baloncesto, y que ahora mismo suma su séptima temporada para el Club Basket L'Hospitalet. 9,1 puntos por encuentro, no puede anotar el adicional, 66,7% desde los 4.60 para Edgar Snevifanio, que en cualquier caso pudo anotar los dos puntos en la jugada previa. Recupera ahí Albert Toms, un minuto y medio para llegar al ecuador del partido, 4-1-3-2. En la finta Edgar Snevifanio, Leston Gordon en la pintura, taponazo ahora de Dijkstra. El balón que no es de nadie, finalmente se impone ahí el jugador de los Países Bajos. Y ahora es Albert Sabat que cruza ya la divisoria. Albert Sabat, le defiende Joan Creus, con Dijkstra, recibe Sevillano. 10 segundos aún para el equipo de Alex Formento. Graham, la defensa de Edgar Snevifanio. Graham a la media vuelta, va para adentro, enorme la canasta de Herbert Noel Graham. Dos puntazos para él, que recorta diferencias en el luminoso 4-1-3-4. Último minuto ya de primera parte. Leston Gordon que se cuelga, pero no consigue anotar la canasta porque hay falta personal. Leston Gordon, que con su determinación, lo decía yo la semana pasada, le falta a veces un tanto de ir para allá, de coraje, de determinación, de no pensárselo más. Los pivots no pueden dudar en muchas ocasiones, y creo que Leston Gordon, a medida que vaya transcurriendo la temporada, irá sacando su casta, y estoy seguro que va a acabar mucho mejor de lo que la empezó, que es en definitiva de lo que se trata. 5,3 puntos por encuentro, 3,8 rebotes, casi un tapón, y va en el tiro libre, en el primer tiro que falla. Está en un 50% en el tiro libre. Vamos a ver si cumple la estadística y puede anotar el segundo, el jugador de Trinidad y Tobago. Anota el segundo. De este modo nos ponemos en 42-34. Últimos 40 segundos antes de irnos a los vestuarios. Albert Sabat con Sevillano. Se mueve ahí Albert Sabat. Mordiang en el bloqueo. Hester desde el lateral. El triple no entra. En el rebote se impone Mordiang, que ahora comete pasos. Lástima. Ahí el jugador de Senegal, que acabó cometiendo la infracción y no pudo sumar la canasta. Mordiang, dos temporadas en Estudiantes Lugo en la Liga EVA. Y como os decía, primera temporada en Basket Girona para Mordiang. Quedarán 21 segundos que los podrá disputar a su disposición el Club Basket L'Hospitalet. Y ahí sonando de fondo Bruce Springsteen. Que suene la música. Me callo. Sí.
Y ya sabéis que esta semana hemos reincorporado, después de la lesión ya definitiva hasta final de temporada de Trevin Woods, hemos incorporado un nuevo fichaje, Simon Francis, jugador de Suecia, y que, como digo, desde el lunes ya se entrena con el club básquet L'Hospitalet. Es un jugador joven, 24 años, es del 95, cumplió por tanto 24 años el pasado noviembre y de momento no ha podido saltar a la pista. Vamos a ver si Simon Francis puede debutar ante su afición en la segunda parte. 21 segundos, 3 décimas, es todo lo que falta de este segundo cuarto. No hay decalaje, por tanto, y podrá disputarlos todos a su disposición el club básquet L'Hospitalet. Iván García, defendido por Hester. Ahí está Creus con Balastegui, alargando hasta el final, club básquet L'Hospitalet. Joan Creus tendrá que lanzar ahora, y así Iván García, cuidado que se termina. Y finalmente, aunque hubiese entrado el tiro, sonaban ya las bocinas. 4-2, 3-4, más 8 ahora mismo para el club básquet L'Hospitalet, que, como decía antes, tiene una media de 76 puntos por encuentro, 76,4 para ser exactos. Así pues, está muy bien en ataque y secando, frenando a Bàsquet Girona, que está en 80 puntos por encuentro y le está dejando ahora mismo en 34. Muy bien, por tanto, la faena de los jugadores de José Manuel Oya, que se va al descanso con más 8. Nos vamos unos instantes, no muchos. Cuando falte poco para empezar el tercer cuarto, volveremos a estar aquí. Así pues, desde el Municipal de Alcentra hasta ahora mismo. Què dius, David? I tal? Com va això? De moment bé, eh? De moment ho tenim bé, això. A veure com termina, això. Sí, clar, aquí està la gràcia, en acabar-ho bé, no començar-ho bé, acabar-ho bé.
Ara ve mal jabón, eh? No, i jugant bé, de moment, amb cap, amb cap. Això t'ho dic. Que no ens pensem ara, que a vegades, clar, 16 punts aquest, tal, la segona part et relaxes, i això és letal, perquè t'enganxin bé és letal. Thank you.
Muy bien, pues ya estamos otra vez de vuelta, desde aquí, desde el municipal, del centro, a un minuto y medio, poco más, para que empiece ya la segunda parte. Y os explico, el Club Bàsquet Hospitalet está 42-34, 8 puntos arriba, y esto fundamentalmente ha sido gracias a la buena faena en ataque de Gran Lozoya, que ahora mismo lleva ni más ni menos que 16 puntos. Suma además 4 asistencias y una recuperación, y como digo, está siendo ahora mismo uno de los factores más fundamentales a la hora de estar 8 puntos arriba en el marcador.
le acompaña como segundo máximo anotador del equipo local, Albert Toms, con 7 puntos. Y por parte de Bàsquet Girona, máximo anotador para Víctor Moreno con 8 puntos y 6 más para Meno Dijkstra. No hay que desdeñar, lógicamente, los 6 rebotes que ha capturado ya Antonio Hester y los 6 que lleva también Gerard Sevillano. Conclusión, que a pesar de que estemos 8 arriba, esto no significa absolutamente nada. La segunda parte va a ser, como decimos aquí, de atraca y mucado, de puro espectáculo. No hay nada decidido, ni mucho menos. Bàsquet Girona, ya lo sabéis, líder de la conferencia este, con 14 victorias en 17 partidos. Y el Club Bàsquet Hospitalet, que ha sido un tanto irregular esta temporada, o mejor dicho, regular en cuanto ha sumado una victoria y después una derrota, y así hemos ido a lo largo de la temporada hasta el momento, pues que no tiene ni mucho menos garantizado el llevarse el partido. Esto va a reemprenderse ya. Vemos por el 5 inicial de Club Bàsquet Hospitalet a Creus, a Edgar San Epifanio y a Javier Balastegui, y por dentro Diop y Oms. Por parte de Bàsquet Girona serán Albert Sabat, Antonio Hester, Meno Dijkstra, creo que es, ahora lo veo, Gerard Sevillano, y me falta uno, Máxima Esteban. Máxima Esteban, que ya os decía antes que ha estado 3 temporadas seguidas en la Leporo con el Fútbol Club Barcelona. Allí ha coincidido, pues, ni más ni menos que con Stefan Peno, con Víctor Sada, con Jordi Trias, con Alexander Bezenkov, con Leandro Bolmaro, etcétera, etcétera. Primera temporada en Bàsquet Girona para Máxim Esteban, y no está nada mal el currículum vitae que en estos momentos el jugador, joven jugador de 21 años, puede presentar. Primer ataque de la segunda parte, 2 puntos para Muhammadu Diop, que pone el más 10, 4-4, 3-4, y en ataque Bàsquet Girona. Ahí la pide Dijkstra, haciendo la finta el jugador de Holanda, abriendo para Hester, cuidado en el triple Antonio Hester, balón al hierro, la lucha en el rebote, se impuso ahí Gerard Sevillano, menudo crack, un jugador que hace mucho tiempo ya, bueno, en 2013 de hecho, empezó en la Liga EVA con Club Bàsquet Pardiñas, ha estado 3 temporadas seguidas en la Leporo con Força Lleida, y que ahora está en su primera temporada en Bàsquet Girona, anotando los primeros puntos de esta segunda parte, Gerard Sevillano, la defensa ahora de Bàsquet Girona, que le sirve para salir al contraataque. Puso bien ahí la mano Albert Toms, que puede frenar este ataque del equipo visitante. Empieza magnífica la segunda parte, como a nosotros nos gusta, con ritmo, con acierto, con canastas, con espectáculo, porque esto es la Le Plata, que nadie se olvide, aquí hay grandes jugadores, grandísimas estrellas. Albert Sabat, mirando de anotar en el rebote, finalmente se impone Edgar San Epifanio, que ya está en pista contraria. Va progresando poco a poco, intenta... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh my God! Como dicen allí, ¿eh? Menudo canastón del 15 del Club Bàsquet Hospitalet, era muy complicado, pero tuvo confianza en sí mismo y arrancó una de esas canastas que en el otro lado del charco son los highlights, ¿eh? Los momentos mágicos de la jornada. Ahora buena la recuperación del Club Bàsquet Hospitalet. Edgar San Epifanio que se frena. Bajaron rápido los jugadores de Girona. Y hay que reflexionar, hay que ser pacientes, hay que tener la mentalidad fría, porque queda mucho partido y Bàsquet Girona es un rival temible. Albert Toms con Balastegui. Para adentro Albert Toms, amagando, intentando conectar ahí con Muhammadu Diop. Ahora es Sevillano quien miraba de responder. Y la falta abajo, creo que de Joan Creus, que levanta la mano. También se quejaba de un golpe en la cara, pero finalmente no veo que se queje más. Así pues, se reinicia el partido después de esta falta personal de Joan Creus. Albert Sabat con Dijkstra, Sevillano. Meno Dijkstra que la pierde, recupera ahí Joan Creus, rápido, veloz. Ahí se lleva el gorro Joan Creus, que por cierto, la semana pasada cumplió años y lo celebró
siendo incluido en el 5 ideal de la jornada. 20 puntos, 5 rebotes, 7 faltas recibidas, ni más ni menos para Joan Creus, que lógicamente le volvemos a felicitar por su cumpleaños y por haber sido incluido en el 5 ideal de la jornada pasada frente a Gran Canaria. Será el jugador encargado de poner el balón en circulación. Vemos que comentan algo los árbitros y la mesa de anotadores. Y ahora y así se reinicia el partido. Joan Creus con Edgar San Epifani. 15 segundos de posesión. Joan Creus para adentro con la izquierda. Le arranca la falta personal. Creo que a Niang. No, a Hester. Niang levantaba el brazo, pero Hester le veíamos lamentándose. Y es finalmente la falta personal de Hester, de Antonio Curtis Hester. Tiros para Joan Creus. 10,7 puntos por encuentro, 54,2 en el tiro de dos, 2,4 rebotes, 3,2 asistencias, 1,2 recuperaciones. Y en el tiro libre, 82,9% de acierto. 4-8, 3-6, más 12 para el Club Bàsquet L'Hospitalet. En ataque, Albert Sàbat. Albert Sàbat, que ha sido campeón de la Leporo con Fort Burgos, también con Iberostar Tenerife. Y ahí dirigiendo el ataque de Bàsquet Girona, con Antonio Hester. La pierde ahí nuevamente, no, finalmente la recupera Morniang, pero ahora se consumen los 24 segundos de posesión. Un Albert Sàbat, por cierto, esto no me lo puedo olvidar, que con Club Baloncesto Canarias, en la Leporo, creo que fue en 2010, en la 2010-2011, en un partido se fue hasta los 9 triples. 9 triples, antes comentaba yo los 8 de Luka Doncic o los 6 de Marc Gasol, pues 9 se cascó Albert Sàbat en la 2010-2011 con Club Baloncesto Canarias. Creo que es el récord esto en la Leporo. Ni más ni menos, Albert Sàbat Vilà, ahí le tenemos con el balón, un auténtico crack aquí en el Municipal del Centre. Cracks aquí hay muchos, ¿eh? En las gradas hay unos cuantos, si un día queréis venir y lo comprobáis, yo me he cruzado alguno que otro en la media parte, no voy a decir quién es, quiero mantener el secreto, pero cracks, ¿eh? Y otro que es un crack, Javier Balastegui, que fulmina desde el 6'75". Un Javier Balastegui que está en 3,7 puntos por encuentro, 1,9 rebotes, 1,5 asistencias, una recuperación por partido y que en el triple está en un 41,4% de acierto. Javier Balastegui que también se sume al carro de las figuras. Hay figuras en la grada, hay figuras en la pista. Yo también soy uno de ellos, Javier Balastegui con 3 puntos, poniendo en más 15, más 15. Esto muy poca gente hubiese apostado, ¿eh? A lo largo de la semana había no nerviosismo, evidentemente no, pero bueno, Bàsquet Girona pues no es un equipo precisamente al que puedas decir vamos a ganar el partido, porque no, así de claro. Un Bàsquet Girona al cual le sacamos ahora mismo ventaja en una faceta del juego, como son las recuperaciones. Estamos en 8,5 recuperaciones por encuentro. Bàsquet Girona, al menos en esto, estamos por encima, está en 7,2. Ahora bien, lejos todavía del líder, que también es el Club Bàsquet Prat, que está en 10,2 recuperaciones por encuentro. Un Club Bàsquet Prat que ha perdido su partido frente al Futbol Club Barcelona. Y otro que ha perdido también es Club Baloncesto Villarrobledo. El partido que empezaba a las 7 frente a Real Murcia, se impuso el equipo local. Y Club Baloncesto Villarrobledo que sigue ahí con dificultades. Estas últimas jornadas no le están sentando nada bien al equipo de Junior, el entrenador de Club Baloncesto Villarrobledo, que tiene que volver a encontrar su mejor estado de forma. Lógicamente desde aquí desearle lo mejor a Club Baloncesto Villarrobledo y que aparque ya su crisis. 6 minutos para acabar el tercer cuarto. Volvemos a estar en directo desde el Municipal del Centre. 5-1-3-6. En ataque, Gerard Sevillano, conectando con Antonio Hester. Le puso ahí la mano Muhammadu Diop y nuevamente se consumen los 24 segundos. Aquí el jaleo es notable, lo podéis oír,
suenan los aplausos, los gritos, las bubuzelas, o como quiera que se llamen, esos instrumentos que suenan de fondo. El público está contento, está feliz, el Club Bàsquet Hospitalet está cuajando un muy buen partido hasta el momento. Joan Creus, ahora se pierde el balón, no, lo recupera Muhammadu Diop, que asiste a Albert Toms, que la mata, que la esmacha. Dunking para Albert Toms, qué grande es Albert Toms. Dos temporadas en la Lep Plata con Club Bàsquet Prat y con Club Bàsquet Peixe Fresco. Dos temporadas en la Lep Oro con Club Bàsquet Coruña y también con Peixe Fresco. Después se fue a Club Bàsquet Martorell y ahora segunda temporada para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Albert Toms, que bien está rindiendo el 19 del Club Bàsquet L'Hospitalet, que ahora se ve obligado a cometer la falta personal. De lo contrario, la internada era más que evidente. Y esto es lo que jamás de los jamases los entrenadores pueden tolerar, que haya una canasta fácil. Si hay que cargarse con la falta personal, pues uno se carga con ella y punto. Gerard Sevillano con Mornian, ahí está Sergi Costa, un jugador que estuvo en su momento con Arenys Bàsquet en la Liga EVA, con José Cabrera, que fue jugador del Club Bàsquet L'Hospitalet unas temporadas atrás. Ahí estuvo Sergi Costa, el jugador también de Badalona, de 23 años, en la temporada 14-15, como digo, en Arenys Bàsquet. Ha estado también la Lep Oro con Club Bàsquet Prat, con Club Baloncesto Imprenta Bahía, y que ahora está en su segunda temporada en Bàsquet Girona. Sergi Costa, Vázquez. En ataque el Club Bàsquet L'Hospitalet, Muhammadu Diop, luchando con Mornian. El balón que no entra, rebote para Víctor Moreno. Y un momento que hay que detener esto, porque Mornian no se levanta. Vamos a ver qué le ocurre a Mornian. Yo siempre tiemblo, ¿eh?, cuando veo un jugador que queda tendido. Bueno, lo que os decía la semana pasada en el Tournet Junior. Los chavales, 16, 17, 18 años, ritmo endiablado, van a toda pastilla. Si me permitís, se pegan unas leches cada unido. Y muchas veces es que dices, no se van a levantar, porque es que es inhumano. Pero bueno, afortunadamente no tuvimos que lamentar ninguna lesión importante en l'Hospitalet Nord, donde se disputó el Torneig Junior Ciutat de l'Hospitalet. Que no ocurra ahora aquí en el Municipal del Centre, lógicamente. El que va ahora por los suelos es Víctor Moreno. Recupera el balón Club Bàsquet L'Hospitalet, lanzado rapidísimo Gran Lozoya para Joan Creus, que se espera a Balastegui en el bloqueo Albert Toms. Balastegui sigue con el balón, Oms para Creus, buscando el triple lejano Joan Creus, el tiro que no entra, rebote para Bàsquet Girona y oportunidad para el equipo visitante de recortar diferencias en el marcador. Ahí está Robert Cusialls con Sergi Costa, la defensa férrea de Albert Toms. 5 segundos, en la finta Sergi Costa, busca el tiro del 5 de Bàsquet Girona. No tienen suerte en este tipo de acciones los jugadores de Àlex Formento, y ahora perdemos el balón porque íbamos más rápido que la luz, y evidentemente hay leyes de la física que no se pueden desafiar. Y recupera el balón Bàsquet Girona. Entrará nuevamente Albert Sàbat. Un Albert Sàbat que, por cierto, la semana pasada 20 puntos frente a Club Baloncesto Villarrobledo, máximo anotador de Bàsquet Girona, 20 puntos, como digo, para Albert Sàbat Vila. 1,82 m, 34 años, puro talento, Albert Sàbat, que se reincorpora en pista. 3,45 para irnos al final del tercer cuarto. 53-36. Hester sacándole, perdón, Graham, Herbert Graham sacándole la falta personal a Iván García. Primera falta personal de Iván García. Torna pista Albert Toms. Y se reincorpora ahora Albert Toms. Se sienta Muhammadu Diop. Y el balón que lo servirá Herbert Graham. Es la tercera falta personal del Bàsquet L'Hospitalet. Y en ataque Albert Sàbat. Balón que ahora corta Balastegui, Javier Balastegui. Buena la lectura de la jugada de Javier Balastegui.
jugando con Xavi Guía, jugando por fuera los hombres de José Manuel Oya. Busca el triple ahora Albertons, que sigue enorme. Albertons hasta el día de hoy llevaba 3 de 10, 30%. Pero es que lo bueno no es solo que te anote el triple de ahora, sino que la semana pasada, en un momento muy apurado del partido, también se cascó uno frente a Gran Canaria que valía su peso en oro. Y ahora el mate de Robert Cusialls, poniendo espectáculo en la pista. Muy buena la acción del 10 de Bàsquet Girona, dando espectáculo en esta acción Robert Cusialls Burras. 3,8 puntos por encuentro, 2,7 rebotes. Y ahora en el lateral, Iván García. En el rebote, Albert Toms no puede anotar en esta acción. 2 minutos y medio para llegar al último cuarto. Transición rápida de Gerard Sevillano. Valentía, yéndose hasta la cocina. Anota la canasta. Tercera falta personal de Gran Lozoya. 29 minutos por encuentro para Gerard Sevillano. Pues es el segundo jugador con más minutos, porque está con 30 minutos Albert Sabat. 29 para Gerard Sevillano. 13,8 puntos por encuentro, 7,2 rebotes, 1,7 asistencias, 1,2 balones recuperados. Y en el tiro libre, ahora se lo digo, anotó el tiro libre, 78,6% Gerard Sevillano. Números buenísimos para el jugador que ahora se retira y que deja el marcador en 56-41. 5-6-4-1, más 15 para el Turrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet. Y por cierto, tengo dos noticias con la R. La primera es de Ricky Rubio, que creo que ha sido padre. Digo creo porque en la vida privada de los jugadores yo nunca me meto. Lo que pasa es que cuando son buenas noticias como estas, pues bueno, vale la pena destacarlo. Si se confirma que ha sido padre, Ricky, felicidades, felicidades. Y nada, pues que sigas jugando tan bien como has hecho hasta el día de hoy. El rebote que lo salva ahora Albert Sabat. Tengo otra con la R, pero me la guardo para después. Y ahí está Cusialls con Sergi Costa. Graham levantándose el 1 de Bàsquet Girona, anotando la canasta. 11,7 puntos por encuentro para Herbert Noel Graham. 2,3 rebotes, una asistencia. 6 partidos ya disputados hasta el día de hoy, incluyendo la Copa, ¿eh? La Copa Le Plata, que perdió Bàsquet Girona frente a Juaristi Saski Baloi. Y Herbert Graham, que también disputó este partido, como decía antes, está en Bàsquet Girona desde el 3 de diciembre. Así pues, no llega ni a los 2 meses que el jugador norteamericano de 26 años está en la disciplina de Alex Formento, el exjugador de Club Bàsquet L'Hospitalet, que sustituye a Quim Costa, otra leyenda del básquet, que fue el entrenador la temporada pasada en el equipo de Fontajau. La otra noticia con la R es, para mí, es muy mala. Bueno, a ver, tampoco, mala tampoco. Una mala noticia es que te digan que media Australia se está quemando. Una mala noticia es que te digan, como esta semana, que la hemos empezado muy mal, porque murió Isabel Clara Simó, una escritora, una periodista de Alcoy, un auténtico referente de las letras catalanas, y que nos dejó el pasado lunes. Esto es una mala noticia. La que una jugadora, en este caso Rusobuk, pues deje Unigirona para irse a buscar la vida en otra parte, pues no es una mala noticia. Me fastidia, nos fastidia a los que seguimos con atención las evoluciones de Unigirona. Yo también sigo, lógicamente, al Cadí La Seu, a Snat Sant Adrià. Todos los equipos de la Liga Femenina merecen mi atención, lógicamente. Y que Rusobuk pues se vaya a buscar la vida en otra parte, pues es lógica, nos ocurre continuamente. Esta semana pasada también nos ocurrió aquí en el Club Bàsquet L'Hospitalet, donde Isaac Mayo pues ha decidido ir a buscar más minutos en la Liga Eva. Pero bueno, sí, es verdad, fastidia. Esto no lo vamos a negar. Últimos 2 minutos de tercer cuarto, 56-43, más 13 para el Turrons Vicenç, que de momento está cuajando un muy buen partido. Ahora la falta personal le cae a Sergi Costa,
el jugador de Badalona de 1,91 m, que comete su primera falta personal en el partido. No están en problemas de bonus, es la segunda del equipo de Fontajau. Y de banda sirve Xavi Guia para Joan Creus. Balón a tabla que no entra, rebote para Robert Cusialls. En ataque Herbert Graham. Ahí le tenemos desde el lateral amenazando. Rebote que se le escapa a Cusialls, lo captura Joan Creus. Para Xavi Guia, se la recupera ahí Albert Sabat, muy inteligente el 3 de Bàsquet Girona, recuperando el balón. Ahí tenemos a Graham y ahora pica el balón en el pie. 17 segundos aún de posesión para el equipo que preside Marc Gasol. Va a servir de banda Sergi Costa. Ahí la recibe Albert Sabat. La defensa de Leston Gordon. Cusialls para Graham. No de Graham. Hester desde el lateral. No ha tocado el balón en el hierro. Quedarán 3 segundos. Amenazaba ahí la bocina. Y sigue muy, muy seria la defensa del Club Bàsquet L'Hospitalet. Muy importante seguir así. Nueva falta personal ahora de Sergi Costa. Y es que una de las cruces del Club Bàsquet L'Hospitalet, ya lo sabéis, los balones perdidos. 14,6 perdemos por encuentro. Nos tenemos que fijar en lo que hace Bàsquet Girona, que solo pierde 11,2. 11,2 balones, es el líder en balones perdidos. Evidentemente es el líder porque es el que menos balones pierde. Y otro equipo que pierde muy pocos balones, Club Bàsquet Pardiñas, que es el rival la semana que viene, que está en 11,8. 11,8 para Pardiñas, 11,2 para Bàsquet Girona, nosotros en 14,6. Y cuidado porque vemos ahora a Cusialls, que se va a la banda, se duele ahí de la muñeca, que solo sea el golpe. Ojalá se pueda reincorporar Robert Cusialls a pista cuanto antes. 10 segundos ahora para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Gordon, que pierde la vertical, intenta abrir para Edgar San Epifanio. El balón no es de nadie. La consigue ahí, anotada Edgar San Epifanio, in extremis, enorme la acción del 15 del Club Bàsquet L'Hospitalet. Y siguen los más 15, 5-8, 4-3. Últimos 10 segundos de tercer cuarto, el griterío es ensordecedor, yo no sé si me podéis oír desde casa, y nuevo mate ahora de Antonio Curtis Hester. Mate del 9 de Bàsquet Girona, que sirve para cerrar el tercer cuarto de manera espectacular. Qué grandes jugadas podemos asistir en la LEP Plata. Os lo digo siempre, venid a los pabellones donde se juega LEP Plata. No lo dudéis, hacedme caso. Es barato, es económico, el dinero nos lo vamos a gastar igualmente. Pues para eso venimos aquí. Y nos llevamos un recuerdo de por vida. Igual que los recuerdos. Pero es que vamos, es que yo estoy flipando. Qué temporadón de ciudad de Ponferrada. En la oeste ya lo sabéis. Ubutizona sigue líder, 13 victorias, 5 derrotas. Juaristi con 12 victorias. Esto ha sido la tónica en la conferencia oeste. Pero es que ahora mismo cuarto es ciudad de Ponferrada, que está en 18. 10 victorias, 8 derrotas. Pero es que llegó a estar último y lleva ya 6 victorias seguidas. Yo no sé si ha sido el fichaje de Tevon Prince, el jugador jamaicano que fue fichado en noviembre. Lleva por tanto 7 partidos y de estos 7, 6 han sido victorias. ¿O qué ha sido? Yo no sé qué ha sido lo que ha hecho reaccionar a Ciudad de Ponferrada. Pero lo cierto es que el equipo de David Barrio está siendo la sensación de calle de la LEP Plata. Ciudad de Ponferrada, insisto, llegó a ser último y ahora mismo en cuarta posición. Tiene a solamente 2 victorias a Juaristi de Guipúzcoa. Y la verdad es que está cuajando unas últimas jornadas absolutamente brillantes. Pues nada, seguir así, Ciudad de Ponferrada, que a ver si nos encontraremos ahí en la 1, ¿no? Será un partido
elèctrico el que podrien disputar los de León y Club Bàsquet L'Hospitalet. Empezamos ya el último cuarto. Por cierto, ya sabéis que hubo un precedente esta temporada entre Bàsquet Girona y Club Bàsquet L'Hospitalet, y no me refiero lógicamente al partido de la primera vuelta. Fue el 8 de septiembre en un amistoso. Amistoso o Liga Catalana, ahora estoy dudando. En cualquier caso, ganó 79-73 el Bàsquet Girona. Así pues, a los dos precedentes, el de Liga y este que os comento del mes de septiembre, que favorecieron al equipo de Àlex Formento. Ocasión, por tanto, magnífica para nosotros de ganar el partido hoy aquí en el Municipal del Centre. 58-45 más 13 para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Joan Creus subiendo el balón, defendido por Albert Sàbat. Ahí está Leston Gordon con Iván García. Se plantaba ahí el de Trinidad y Tobago para que Edgar San Epifanio lo tuviese todo a favor para intentar el tiro. Buena la defensa de Bàsquet Girona, no hay falta personal. Balón largo para Edgar San Epifanio, que se detiene. Espera Gran Lozoya, baja ahora Antonio Hester, que había quedado rezagado en el rebote. Finalmente no puede hacerse con él Iván García. 14 segundos para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Y aprovecho para recordar anotadores en la conferencia este, una semana más, Edi Polanco de Albacete Básquet, 21,3 puntos por encuentro. Gran Lozoya, del partido de hoy, Gran Lozoya, el máximo anotador, es tercero en la clasificación de la Este con 15,9, y Gerard Sevillano es noveno en la Este con 14,4. Estos son los máximos anotadores en la conferencia este de la LEP Plata. Triple ahora para Iván García, que suma 7,2 puntos por encuentro, y desde el triple 36,5 por ciento de efectividad. Se quiere también sumar a la fiesta, y el triple que sigue para seguir ahondando en la herida. Un paso al Hospitalet, amo y señor de momento del partido. Pero cuidado ahí, cuidado ahí, la acción, vamos a ver si la dan por válida, de Herbert Noel Graham. Creo que sí, que va a ser buena la acción. Estaba mirando ahí los números de Herbert Graham. Y la falta personal que lleva al norteamericano de Bàsquet Girona a los 4'60. No puede anotar el tiro. Tiene un 91,7, sin embargo. 91,7% de efectividad. Ahora se quejaba, lógicamente, Antonio Hester de que le habían impedido matar el balón con comodidad. No se pita falta en cualquier caso. Los árbitros, ya sabéis, Fernando Martínez Estopiñán, sexta temporada pitando. Jesús Marín Abad, tercera temporada con el silbato. Gran Lozoya para Leston Gordon. Joan Creus para adentro. Asistencia para Edgar San Epifanio. 6-3-4-7 más 16 para el Club Bàsquet L'Hospitalet. Un Antonio Hester que es el máximo reboteador de la Este en la LEP Plata con 8,4, con 7 rebotes. Sexto clasificado está Gerard Sevillano. Y del Club Bàsquet L'Hospitalet, máximo reboteador, Muhammadu Diop, con 6,8, es octavo en esta conferencia este. Vuelve a pista Maxim Esteban. Entra en pista el 0 de Bàsquet Girona. Y el balón que sirve ya Víctor Moreno para Antonio Hester. Falta ahora de Leston Gordon. Víctor Moreno, que fue MVP en la jornada 6, MVP de toda la LEP Plata, 25 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, decisivo en la victoria frente a Club Baloncesto Villarrobledo, 83-92. Un jugador, Víctor Moreno, que estuvo en las categorías inferiores de Básquet Alcorcón, de Vitén Getafe,
ahí estuvo como junior en la LEP Plata, también estuvo en la ACB mientras estaba en Vitem Getafe, en la LEP Oro estuvo con Río Urense Termal, temporada pasada, como os decía antes, Víctor Moreno en Club Baloncesto Tormes, un jugador absolutamente genial, el 19 de Basket Girona, que ya estuvo la temporada pasada con el equipo de Tormes y que vuelve a estar aquí esta temporada, primera temporada para él en Basket Girona. Ahí le tenemos con el balón, Albert Sabat. Víctor Moreno mirando la penetración, le queda corto el tiro, en el rebote ahora, cuidado ahí con el golpe, chocó ahí Joan Creus con Maxim Esteban, afortunadamente no hay peligro para nadie. Víctor Moreno, que también estuvo en el 5 ideal en la jornada 9, Víctor Moreno y Gerard Sevillano, los dos en el 5 ideal en la jornada 9, en el partido que ganó Bàsquet Girona a Club Bàsquet Pardiñas, y un Gerard Sevillano que también estuvo en el 5 ideal en la jornada 10. Estuvo en el 5 ideal en el partido que enfrentó a Bàsquet Girona frente a Club Bàsquet Prat. Ganó el equipo del Prat 64-68, pero Gerard Sevillano acabó con 29 puntos, 11 rebotes y 7 faltas recibidas. Y también en la jornada 12, Gerard Sevillano, 16 puntos, 7 rebotes, 10 faltas recibidas, MVP de la jornada con Javi Lucas, jugador de Cantabria Estela. En aquella jornada el jugador de Cantabria Estela compartió el MVP con Gerard Sevillano. Así pues, ya lo veis, los jugadores de Bàsquet Girona asiduos totalmente al 5 ideal y al MVP de la jornada en la LEP Plata. 6 minutos 20 para acabar el partido, 63-49, Albert Sabat que buscaba el lanzamiento, saltó ahí poderoso para completar el palmeo y el tiro adicional a Maxim Esteban. Cuarta falta personal, gran Lozoya. Muy importante ahí la pista, Alberto, el brinco, demostrando que no se rinde ni mucho menos el equipo que viste de rojo, Maxim Esteban. Reboteando, anotando, sacando la falta personal. Creo que fue de Gran Lozoya. Y por tanto, Maxim Esteban, que se va al tiro libre, que tiene una estadística también espectacular. Los jugadores de Bàsquet Girona desde el tiro libre están inconmensurables. Anota el tiro, 92,9%. 92,9. Había tirado 14 y había anotado 13. Maxim Esteban, que está en 4,9 puntos y 1,5 rebotes. Impresionante los números que tienen los jugadores de Alex Formento desde la línea de personal. Y ahora volverá en pista Muhammadu Diop. Así se lo indica ahora Jesús Marín, uno de los árbitros del partido. Se sienta Leston Gordon. ...63-52... últimos 6 minutos de encuentro. Esto si no hay prórroga, evidentemente, ahora nadie lo diría, pero no sería la primera vez que nos llevamos una sorpresa, y de las gordas. En ataque Bàsquet Girona, Víctor Moreno por la izquierda, palmeando ahí Antonio Hester, y reducen ahora el más 10... la barrera psicológica de más 10, que salta por los aires. Bàsquet Girona, que no ha hecho los 90 kilómetros aproximadamente que hay desde Fontajau hasta el municipal del centre, y es lo que os decía ahora mismo, ¿eh? No descarten la prórroga, o no descarten lógicamente que Bàsquet Girona le dé la vuelta a la tortilla, evidentemente que no. Y seguimos repasando líderes de la LEP Plata, como es en asistencias Carles Marzo, el jugador de Club Bàsquet Prat, que sigue el líder con 5,5 asistencias por partido en la conferencia este. Albert Sabat, séptimo clasificado en la este, con 4 por partido. Y Joan Creus, que también está entre los máximos asistentes, es decimotercero con 3,2 asistencias por encuentro. Y de paso ya repasamos los taponadores: Chuck Budubem, Okeke,
el jugador de Estia Menorca, que tiene una media de 1,94 tapones por partido, es decir, dos gorros por encuentro. Segundo es Ibu Badji, con 1,65, el jugador del Fútbol Club Barcelona. Es enorme, ¿eh? El jugador del equipo culé, no sé si se cascó 5 tapones en la primera parte. Juraría que frente a Básquet Zaragoza, en el Tournet Junior, 5 tapones, ni más ni menos, en una parte solamente, y Ibu Badji. Después ahí también está Mohamedou Diop y Leston Gordon, no llegan al tapón por partido por poco, y Menno Dijkstra, que también está entre los máximos 15 taponadores en la conferencia este. Justamente ahí está Mohamedou Diop, doblando el balón para Joan Creus. Ahora para Albert Toms. Tiene 1,5 asistencias por encuentro Mohamedou Diop, lo cual no está nada mal, tratándose de un pívot. Y ahí puede sumar una más. No entra el balón para Edgar San Epifanio, lástima. Y recupera ahí Bàsquet Girona, con Albert Sàbat. Busca el triple Gerard Sevillano, lo transforma Gerard Sevillano, que está en 36,2% de acierto desde el triple, y pone a su equipo a solamente 6, 63-57. Tiene que estar ahí muy fino el Club Bàsquet Hospitalet, porque entramos en una fase crítica de partido, y ahí es donde nos vamos a jugar el encuentro. El rebote para Bàsquet Girona. Cuidado, que está más que vivo el equipo de Àlex Formento. Balón para Albert Sàbat. Màxim Esteban. Falta personal de Diop. El Bàsquet Girona, que no es líder, lo hemos estado diciendo a lo largo del partido, no es líder porque sí, y no ha hecho el viaje para hacer turismo. Entrará en pista Xavi Guía. Se sienta Joan Creus. También tiene una pista Gran Lozoya. Entra también Gran Lozoya. Nerviosismo ahora en las graderías del Municipal del Centre. 4-17 para acabar el partido. Màxim Esteban Calvo, 21 años. Tiros libres para él. Anota el primero. Hasta el día de hoy había tirado 14 y había anotado 13. 4,9 puntos por encuentro. 1,5 rebotes, va con el segundo, lo transforma. Se ponen a 4, 6-3, 5-9. La zozobra, los nervios, la pasión. Que se note que esto es la Le Plata. No queremos partidos tranquilos. Queremos intensidad, queremos intriga, la incógnita. El signo de interrogación que hace aparición aquí en el Municipal del Centre. Y ahora, lógicamente, preocupación porque vemos a Edgar San Epifanio, creo que es. Que no se puede levantar. No, es Gran Lozoya, Gran Lozoya. Me cubrí ahí media plantilla de Bàsquet Girona y de Bàsquet Hospitalet. Se levanta a pesar de que cojeando Gran Lozoya. Ahora en caliente no habrá problemas. Después, cuando acabe el partido, es cuando puedes ver las estrellas. De momento, en cualquier caso, se tiene que retirar el exjugador de Pittsburgh State. Y es que el golpe es de reviste cierta importancia. Ha entrado en su lugar Nil Baqués. 4 minutos 8 segundos. 6-3-5-9. En ataque, Bàsquet Girona. Defensa de Javier Balastegui frente a Albert Sàbat. Sigue defendiendo ahí el 22 del Club Bàsquet Hospitalet. Albert Sàbat alargando la posesión. Víctor Moreno la pide ahí Sevillano. El balón acaba en manos de Antonio Hester, jugando por fuera, haciendo retroceder a Mohamedou Diop. Fundamentos brillantes para Antonio Hester. Fundamentos que le sirven para sumar 2 puntos con mucho peso, 63-61. Solamente 2 puntos de diferencia para el Club Bàsquet Hospitalet. Anotar ahora es imperativo. Javier Balastegui con Diop. 6, 5, 4, 3. Diop, Diop, Diop. Balón dentro. Diop, Diop, Diop. Salvación. Balón de oxígeno. Diop, Diop, Diop. 6-5, 6-1.
más 4 Club Bàsquet L'Hospitalet. Últimos 3 minutos en directo desde el Municipal del Centre. 18ª jornada, Conferencia Este. Nos va la vida, nos va la vida. Buscando la décima victoria el Club Bàsquet L'Hospitalet. Sàbat por el lateral para Màxim Esteban. Balón que no toca ni aro. Pase rápido de Xavi Guía para Albert Pons. No hay falta personal, no hay falta personal. Protesta todo el mundo, menos los aficionados de Bàsquet Girona. El triple que tampoco entra. El rebote no es de nadie. Balón para Club Bàsquet L'Hospitalet. Albert Toms que sigue protestando. Albert Toms que se lo sigue reclamando a Fernando Martínez. ¡Fuera! 6-5, 6-1. 2 minutos y medio para la conclusión. Albert Toms, que todavía sigue enfrascado con la súplica, que no se lo cree, pero da igual ahora, da igual. Albert, déjalo, céntrate en lo que queda de partido. Los árbitros no van a dar marcha atrás, da igual. Ahora la falta personal es de Albert Sàbat, que puso demasiado empeño en la defensa frente a Xavi Guía, que servirá ahora de fondo será Nil Baqués. Me pregunto si me podéis oír, ¿eh? Con el ruido que hay aquí me supongo que no debéis oír ni torta de lo que estoy diciendo, pero bueno, yo por si acaso sigo chillando, que no quede dicho que no he hecho los máximos esfuerzos para que me podáis oír. Xavi Guía con problemas. Ahí Muhammadu Diop, que se puede colgar. No. La falta personal es más que clara. Le piden ahí los aficionados antideportiva. Yo entiendo que Antonio Gester fue al balón. Yo personalmente no pitaría la antideportiva. Ahora, lógicamente, los aficionados del Club Bàsquet L'Hospitalet, si pueden sacarla, vamos, es su función, ¿eh? Evidentemente. Pero yo siempre me gusta la honestidad. Y creo que no la hubiese pitado. Muhammadu Diop en los tiros libres. 11,8 puntos por encuentro. Va con el primero, lo anota. 70,3% en el tiro libre. 54,7 en el tiro de dos. Enorme Muhammadu Diop, que además suma 6,8 rebotes por partido. Anota también el segundo. 67-61. Es lo que decimos muchas veces. ¿Qué más da si fallas el 30% si luego cuando los tienes que meter los metes? Albert Sàbat se la recupera. Javier Balastegui, qué grande que eres. Muhammadu Diop para Albert Toms. El balón que no entra. El rebote que lo completa Javier Balastegui. Qué grande que eres, Javier. Qué importancia tiene esta recuperación, Javier. No sabes lo que acabas de hacer, Javier. Muhammadu, 2 segundos. Hay que tirar y anotar. Pero qué grandes que son, Javier. Qué grandes que son, Muhammadu. Qué grandes que son todos los jugadores del Club Bàsquet L'Hospitalet. Y qué grandes que son los jugadores de Bàsquet Girona. Y qué grandes que son todos los jugadores de la Lep Plata. Venid y vedlo por vosotros mismos. No me hagáis insistir más. Si sabéis que os lo diré la semana que viene igualmente. 69-61. Más 8 en el marcador. Menos de 2 minutos. ¿A quién no le gustan partidos así? Que levante la mano. Que levante la mano el que me diga que no. Partidos así me dejan frío. Mentira. Un partido así le gusta hasta el más pintado. Evidentemente. En la Lep Plata se viven partidos así. Ya lo veis. No os engañamos. No hace falta ir a la Euroliga, que está muy bien. No hace falta ir a la CB, que está muy bien. Y la Lep Oro, que está mejor que la Lep Plata, seguramente sí. Pero en la Lep Plata también podéis disfrutar. ¿Y de qué manera? Termina ya el tiempo muerto, 1.56 para concluir,
Es sábado 18 de enero. Y yo tengo aquí apuntado. ¿Qué tenía yo aquí apuntado? Cumpleaños. Bueno, creo que los he dicho todos. Menos Dijkstra, que los hizo la semana pasada. Y la semana que viene, que los va a hacer, porque es del día 26. Víctor Moreno. Así pues, no tengo más cumpleaños. 1:45 para acabar el partido. 69-61. Albert Oms picando acá. Canasta fácil. Estamos en más 10. Pero no nos vamos a relajar de nuevo. No nos vamos a dejar sorprender, porque Basket Girona en un minuto y medio te hacen un roto y tres si hace falta. Sevillano. El balón que lo tiene Costa. Para adentro. Tapón ahora imperial de Mohamedou Diop. Ralentiza ahora, ralentiza, que corran los segundos. No queráis correr. Jugad con la cabeza. Alargadlo al máximo. Porque Basket Girona puede dar muchísima guerra todavía. Y nos interesa que corran los segundos. Albert Toms se lleva el tapón de Sevillano, o el semitapón. Ahora la falta personal del 77 de Basket Girona. Gerard Sevillano, que comete la falta personal, y Albert Toms, que se irá a la línea del tiro libre. Importantísimo sumar los dos puntos ahora. De hacerlo así, nos pondríamos en más 12, a falta de un minuto, prácticamente, no digo seguro, pero sí que prácticamente aseguraríamos el partido. Anima el público, anima la gente, pero nadie se ha movido, ¿eh? Aquí todo el mundo sigue en sus posiciones, porque no está nada determinado, ni mucho menos. Apurando el tiempo muerto Alex Formento, apurando el tiempo muerto José Manuel Oya. No sé si lo estará viviendo en directo Marc Gasol desde Toronto, o desde donde esté, sufriendo lógicamente el presidente de Basket Girona, sufriendo los aficionados de Fontajau. Aquí todo el mundo sufre, pero es un sufrimiento, como digo siempre, diferente. Es un sufrimiento que todos estamos dispuestos a padecer, porque así es el básquet. Así lo determinó James Naismith. Tiene que haber un ganador, tiene que haber un perdedor. Y ya sabemos a lo que nos exponemos cuando nos metemos en esto. Si uno no quiere sufrir, tiene el cine, tiene la música, tiene las cartas, tiene los cómics, tiene la literatura, tiene mil cosas. En el básquet hay que sufrir. Se hace el silencio. Tiros para Albert Oms. ¡Cállate! Entra el primero. 6,9 puntos por encuentro. 4,3 rebotes. 1,2 asistencias. 77,8 en el tiro libre. Absolutamente vital. Albert Oms, 54% en tiros de 2. 54,1 para ser exactos. 73-61, último minuto. Costa buscando el triple. El tiro que no entra. Rebote para Maxim Esteban. Gerard Sevillano desde el lateral. Tiro que tampoco entra. Antonio Hester en el rebote. No puede completar la canasta Basket Girona a la tercera. Y el equipo del Turrón Vicenç Compàs-Que l'Hospitalet, que prácticamente puede ya cantar victoria. Pero todavía no lo haremos. Xavi Guía. Joan Creus, que recibe el balón con Albert Oms. 5 segundos, 4. Joan Creus busca el triple desde la esquina. No hay triple. 15 segundos para acabar el partido. Albert Sabat con Costa moviendo por fuera. Busca el tiro Maxim Esteban. Y aquí terminará ya. 73-61. El Club Bàsquet l'Hospitalet, que da una alegría absolutamente inmensa a todos sus aficionados. El Club Bàsquet l'Hospitalet, que suma la tercera victoria ahora y así seguida esta temporada. No había ocurrido hasta ahora. El Club Bàsquet l'Hospitalet, que suma la décima victoria. ¿Cómo nos ha costado? ¡Qué gran equipo tiene Àlex Formento! ¡Qué gran equipo el que juega en Fontajau! Felicitarles, lógicamente, es
simplemente la cuarta derrota en toda la temporada, y lógicamente desearles lo mejor a los amigos de Basket Girona, que estarán con nosotros en la A1 si Dios quiere. Si seguimos así, nosotros todavía nos lo tenemos que ganar. Basket Girona lo tiene prácticamente hecho. Así pues, felicidades a los seguidores de Basket Girona por la temporada que están cuajando. Felicidades a todos los seguidores del Club Basket Hospitalet. Muchas gracias por haber estado ahí. La semana que viene nos vamos a Lleida, nos vamos a la pista de Club Basket Pardiñas, nos vamos al Barris Nord. Muchas gracias, que tengáis muchísima salud y mucho básquet. Nos vemos en 15 días. Molt bona, aquesta molt bona, eh? Molt bona. La fonia que em costarà això, la dono per ben pagada.